¿Cómo puedes resumir esos 30 años de trayectoria y cómo recuerdas esos inicios en tu vida? Bueno, yo me inicié con mi padre desde muy pequeño. Mi padre era sastre y aprendí con él todo lo que es la costura desde los 8 años. O sea que así empezó mi historia, ¿no? Mi padre era un sastre que trabajaba para hombre y tuvo la suerte en un momento que vino James Smart desde Londres hacia Argentina de hacer una colección de mujer. Y ese fue mi primer contacto, digamos, con la moda de mujer, y ahí me di cuenta que me encantaba, que si el día de mañana hiciera eso, lo iba a hacer para mujer. Aprendí de colores, aprendí de estampados y todo eso, cosa que no estaba acostumbrado con mi padre, porque bueno, hacía sastrería de hombre, era una época donde el hombre se vestía de azul o de negro, era un poquito más aburrido. Así que ese fue mi primer contacto y desde allí, bueno, empecé a amar la moda y en el, bueno, en los 90 empecé a hacerlo de una manera más de trabajo, más real. Y bueno, y de a poco me fue llevando a lo que hoy, a lo que hoy hacemos. Creo que siempre me importó muchísimo la calidad de lo que hacemos y eso fue que llegáramos a estos 30 años aquí en Argentina y bueno, con reconocimiento, por suerte, en el exterior. ¿Cómo logra un diseñador cautivar a tantas mujeres y que las mujeres, cuando tengan un evento tan importante, quieran vestirse de tus diseños para sentirse bien con ellas mismas? Bueno, yo te voy a decir algo que mi gente dice que no tengo que decir. Hay una cuestión de feeling, de llevarse bien con esa persona, de entenderla, de entender su estilo, ¿no? Y de poder crear para esa persona exclusivamente y que se sientan cómodas. Quédate con Hola TV.